El mundo se achata cuando no lo amás. Claro, esos son los días en que uno no puede escribir. Y parece tener una sola dimensión, digamos, ¿no? Y uno escribe cuando el mundo tiene múltiples dimensiones. Y las historias son como cajitas chinas, ¿no? Se abre una detrás de la otra, detrás de la otra, ¿no? Que no es en el momento de la alegría, sino en el momento de la melancolía. Pero la melancolía no enfermante, sino con la melancolía que te deja ver la belleza del mundo. Es como un filo, el filo de una cornisa, esa melancolía. Acá hay un abismo, y acá ves como la belleza del mundo, ¿no? Y la puedes escribir. En los últimos años me cuesta mucho escribir poemas aquí. Siento que el tiempo es muy entrecortado y que estoy siempre asediada por alguna cosa. Y ese tiempo libre y anónimo del cual uno tuvo y mucho, lo tenés cada vez menos. La ausencia de ese silencio continuado hace que escriba mucho más en la isla que aquí en Buenos Aires. Escribir un poema, que es una cosa rara, algo resuena en tu cabeza y en tu corazón, y te sentás y escribís, es algo que no lo siento mucho aquí en los últimos años. Cuando durante muchos días no pasa nada, es cuando pasa el poema. Y los viajes y el amor a otra persona fueron como las pasiones centrales de mi vida en un momento, y la política. Pero nunca hipotequé la escritura frente a ninguna instancia, de ningún tenor. Ni la pasión amorosa por otra persona, ni los viajes, ni la política. Caminan las dos con sus pichones al centro. Alrededor de mi hogar, y el macho a veces vuela por su cuenta, sobre todo a las 6 de la mañana, hacia el techo de la casa, y me despierta picoteando sus bichitos mientras lo persigo con el ojo y lo advierte. Así nos cortejamos en peligro por unos minutos en movimiento, él y mi ojo, y el alma en vilo viendo qué hace el otro, hasta que se alza hacia el ciprés rojo, y abajo la pavita con sus crías atrás lo esperan para caminar juntos al monte. Y al rato vuelven por la fruta del pindó en un estado entero de acecho y de amor que hace temblar mi corazón ante el milagro. Cuando nos vamos en la fuente oscura de la vida, donde todos somos uno, en el hálito del comienzo y del final, misterios del que anda solo y así compone su familia con la oruga diminuta y el chanchito y las cabritas y estas pavas de monte mansas y díscolas como el ojo tierno de quien las mira pasar. Este poema nace de las 200
fotos de pavitas del monte que estuve tomando en la primavera-verano cuando aparecieron así. Están en peligro de extinción. Entonces son difíciles de ver. Y creo que en la observación día tras día, ¿no? Minuto tras minuto, de cuando se acercaban hacia el ciprés rojo que tengo al lado de la casa, etc., nace este poemita. El poema nace de ahí, nace de eso. De ese amor, el amor de la contemplación sostenida. Comparto este lugar con algunas amistades íntimas que a veces vienen y después lo comparto con toda la gente con la que yo trabajo, ¿no? Con mis alumnos. Y vienen y les digo, mirá, mirá cómo floreció el jacinto, mirá el narciso, qué bonito está. Las plantitas van y vienen. Cuando algunas ya no dan más aquí en maceta, me las llevo para allá y también traje de la isla para acá. Entonces tenés que cuidar todo el tiempo que una planta no se morfe la otra y que todo más o menos existe y viva. Yo digo que el jardín mata y uno no quiere que el jardín mate. Uno lo que quiere es que el jardín sea vida todo el tiempo, pero el jardín mata. La vida para ser mata incesantemente. Yo en una época tenía mucho discurso sobre esto y que algo de esto debe aparecer en muchos de mis libros, ¿no? Se supone que una obra, ¿no?, se hace con repeticiones en variación. Igual es la variación la que pesa. Es la variación la que genera una obra. La mera repetición no la generaría, ¿no? Y ahora me imagino una variación, pero no me termino de dar cuenta. Pero ahora me imagino así como un libro muy inocente, muy chiquito y muy inocente, sobre la ternura que me dan los bichitos, ¿no? Hola. Hola, tesoro, hola. ¿Nos vemos el martes? Sí. Dale. Yo tengo una familia muy pequeña, entonces mi afecto son mis amigos, o sea que para mí es algo muy importante. Aunque no abra la casa y esté siempre llena de amigos, aunque los vea de a uno o de a dos, pero son casi, tienen un papel fundamental en mi vida. Viste, me quedan todos chicos, pero me encantaría comprar un bebé. Después ya tenemos los grandes, ¿no? Uy, eso está buenísimo. El color es maravilloso. Precioso. Domingo hasta el mediodía está todo bien, pero después ya nada está bien. Domingo se termina el fin de semana, la promesa. Eso que iba a suceder y que nunca sucede, y que uno no sabe qué es como la promesa del tiempo libre, ¿entendés? De tantas cosas que yo siento que he tenido casi todas las cosas esas. Pero las tenés por un instante y después se van, ¿no?
Llega el domingo 3, 4 de la tarde y llega esta tristeza que uno ya sabe que va a venir. Y viene. Es una tristeza, honda, sostenida. Y uno dice, ya pronto va a ser de noche y se va a ir. Ya pronto va a ser de noche y se va a ir. Y se va. Cuando yo estuve esos casi 6 años afuera del país, volví a Buenos Aires, me quedé un mes hasta que tomé el trencito y me vine para Zavalla, ¿no? Y al rato, cuando empezó el paisaje de la Pampa de Buenos Aires y después de la Santa Fecina, yo reía y lloraba al mismo tiempo. Era como el encuentro con la madre, ese paisaje, ¿viste? Y algo de eso sigo sintiendo todavía. Llegando a la casa de la tía Yuji. Yo creo que mi hermanita y yo estamos signadas por el amor al verde que tenía la mamá, el papá también, ¿no? Y crecimos adentro de ese amor. Acodadas en la barra de un bar por la estación terminal de colectivos, charlamos mi hermana y yo de bueyes perdidos. Digo algo de unos versos que se andan escribiendo y su cara se ilumina. Me recuerda momentos muy antiguos, encanto de niña ante el relato. Así que también de eso puede hablar la poesía, dice cuando le cuento que tengo mis visitas. Sí, digo, gente de antes, nítidos y vestidos de domingo, como eran o con lo mejor puesto, en trotecito lento vienen a recordarme que yo también, ¿sabes?, me vuelvo gente de antes. Ensombrece su cara y siento que pasa el ángel de la muerte, es decir, el tiempo. Vuelto puro resplandor y recuerdo, al principiar y después, noche, solo silencio. Mi padre me enseñó, hace ya algunos años, a caminar tranquilos por el pequeño y amable cementerio del pueblo, parándonos enfrente de las tumbas con cierta rememoración. Era la gente de su vida y para mí, un eco. Pero me voy volviendo, yo también, cosa tierna, la fila de los que entran al umbral de recuerdos tan soleados y dulces. No da miedo, quisiera, decirle a mi joven hermana. Así nomás te llega con anuncios extraños al principio y luego hay una fe que celebra el polvo en reverbero. Esto fuimos para seguir siendo en la única memoria que cuenta, allí donde nos dimos, como ahora, vos y yo.
Yo nací en esta casa. Viví toda la vida en esta casa, me mudé por un ratito nada más. Y me voy a morir en esta casa. Recuerdo de estar parada en la puerta de la cocina con mi mamá mirando cómo estaban construyendo el patio. Esas son las primeras cosas que me acuerdo. Bueno, plantó casi todo mi mamá acá. Esta magnolia tiene historia. Porque hacía años y años y años que quería plantar la magnolia y mi viejo no quería. Porque decía que era una planta muy lerda, que no iba a venir nunca. Y ella decía que le iba a ver florecer y la vio florecer el último año antes de morirse. Y florece todos los años el día del cumpleaños. Yo planté el roble, el jingo biloba que vino de semillitas que trajo Diana. Este ciprés lo planté yo. Yo tengo el que me regaló Osmando, que es un pinino que ya está un poquito más alto ahora. ¿Brotó? El suelo así. Sí, ¿brotó? Sí, claro, sí, está lindo, está precioso. Dicen que los gusanitos se meten ahí, en el fondo. Yo no como más esta parte ahora. Yo le pongo un poquito de vinagre. Que mata al bicho. Pero te lo puedes comer muerto. Y bueno, es proteína. Y bueno, y después los recuerdos de cuando se mudaron a esta casa, que creo que fue la gran felicidad de la vieja. Yo tenía 9 años ahí. Y vos naciste cuando yo tenía 12, claro. O sea que ya llevábamos 3 años viviendo acá. Yo nací en la casa grande con todos los privilegios. Y a vos te concibieron con alegría en la habitación separada, porque por fin yo tuve un cuarto, digamos. Hasta ese entonces siempre dormía en la misma habitación que mis viejos. Y eran esos créditos del banco hipotecario que se pagaba poquito y durante 1000 años. Por eso tanta gente se hizo tantas casitas en esa época, ¿no? Y por eso un esperonista en el fondo. Pero me hablabas mucho, me acuerdo que me hablabas de los extraterrestres y de dónde veníamos nosotros. Y yo sabía de dónde veníamos y todo, mirá. Pero me inventaba, pero eran muy creíbles las historias. Entonces me contaba que cuando era chica, ella se había subido arriba un techo en la casa de campo y se había tirado del techo con un paraguas abierto como si fuesen paracaídas. Entonces yo me subí a ese lavadero con un paraguas abierto y me puse en la orillita y mi mamá me pescó justo cuando iba a dar el salto a tirarme con el paraguas. Antes de que se rompiera una pata y las costillas. En ese periodo fue cuando yo tenía las sensaciones de vuelo, el periodo del paraguas, creo. Que me veía volar. ¿Pero despierta soñando? No, despierta, despierta. Idea de viajar, no. Yo necesito el lugarcito y necesito lo cotidiano. O sea, vos querías ser monja misionera en el África cuando era chiquita para irte de viaje a algún lado. Sí, desde chiquita fuimos diferentes. Ella, por ejemplo, armó una familia, tiene un hijo y yo no, ¿entendés? Y eso significa algo muy importante en la vida. No solamente yo me animé a viajar y etcétera, ella se animó a casarse y a tener un hijo. Koryokano Jutsu, te entrará al cabe como el tercer Hokage cuando ve a Orochimaru con soldados y puñales. La serpiente manda y Kabuto la me culo. Hinata y Neji en el mundo de Naruto. Katu, Koryokano Jutsu, Mangekyou Sharingan. Katu, Koryokano Jutsu, Shitu, Shituha. La S también. De larguísima. No, muy larga, comparada ¿no? Con otras no es. ¿Cómo te llamás, Manuel qué? 5000. Manuel 5000. La contraseña no te la voy a decir porque me puede entrar en el gaturro y... Y bueno, yo te entiendo, claro. Uh-huh. Acá tengo el puerto donde te creas barcos. Y los trabajadores trabajan, o sea, para sí te producen. Mientras mayor sea la ampliación, más recursos te van a dar. Ajá. Acá tengo ¿y les pagan a los trabajadores o son esclavos? No, son esclavos. Ah, claro, qué bien. Así se juntan rápido los puedes recursos. Puedes tener favor divino de Poseidón, Zeus, o el que vos quieras. Lo de Hera te puede crear la arpía y la medusa. No está nada mal.
La Menusilarpía. Con Zeus, el Minotauro y Atenea. Pero te cuestan favores divinos. Yo tengo 142 favores divinos ahora. Era antes la Atenea, pero me cambié de dios. Ya siempre me acuerdo, de ahí viene, desde entonces viene mi enorme amor por Osmando, que un día le preguntó a la maestra y le dijo, dígame qué son los ángeles. Y mami me dio en el corazón esa pregunta de él. Desde entonces lo quiero. Mi familia, claro, viste, con un varón. Pero entonces yo le dibujé una nenita acá al costado. Qué bonita la plumita que saqué del gallinero. Querida, entonces ya se había muerto. Esto, a ver, yo me acuerdo bien de haber ido a las procesiones con antorchas por la muerte de Eva. Era una cosa muy impresionante, así, por el pueblo y después llegábamos a la plaza de noche con las antorchas encendidas, los niños, los grandes, todo el mundo. Mira, y esta diosa allá arriba, que era qué bonito, yo feliz porque se había creado todo, los bichos, el verde, todo. Y lo que no veo es la serpiente, que a mí me debe haber fascinado la serpiente. Mira, teníamos religión dos veces por semana. Y ahora ahí está así, la serpientita se sube a buscar las manzanitas para dársela a Daniel. Qué lindo día de sol. Sí, hada, dan deseos de andar, andar. Andar. En la selva de Robin Hood, Baltasar, el elegido rey negro, caligrafía despareja de mi madre, dedicándome libros el día de los magos. Éramos aventureras, sí, locas viajeras de un siglo no dispuesto todavía, y había cerca un príncipe capaz de acompañarnos, ojos claros de un lago soñando, y usted entró allí, Claribel, anotó también la demanda aquella que Osmando le hiciera. Hábleme de los ángeles, dijo mi más preferido, que se hizo jardinero. Sí, amaba usted la letra en las bocas inocentes. Esta poesía, el jardinero soy yo, y Claribel es la maestra que nos dio clases cuando éramos pequeñitos. Y otra que nombra al padre, que la he pasado por la radio, que yo tenía un programa de radio que hablo de planta y de poesía. Esa también me gustó mucho. Después de la escuela, no, nos separamos, digamos. La chica hace cosas de chica, va al secundario, de mujeres, y yo juego a la pelota y esas cosas. Y después, ya más grandecito, vine a un cumpleaños, que no sé cómo me encontró por el pueblo, y dice, Osmando, esta noche es mi cumpleaños, ¿querés venir? De casualidad, porque me vio que yo andaba girando por ahí. Bueno, vine al cumpleaños, y de ahí empezamos una amistad a recobrar eso de antes, y hay cosas en común también por la manera de ser de nosotros, ¿no es cierto? Acuariano, los niños de ojo de tigre, decía Diana. Cuando Diana era una jovencita, fue la primera que usó maxifalda, es decir, la pollera larga. Imaginá, todos miraban detrás de las mirillas y decía, ahí va la loca. Y después, todo el mundo se puso pollera larga hasta para hacerlo mandado. Pero ella empezó. El ideal de mi adolescencia era la revolución. Rompamos, 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 deshagamos todo. Yo recuerdo una adolescencia furiosa en ese sentido, ¿entendés? Quizás no tanto como acto, pero como deseo, ¿no? El deseo de, hay otra cosa.
Algo de aquel fuego quema todavía. La luz del sol móvil sobre la copa de los árboles y mi corazón desbocado de deseo. Afuera, al alcance de mi mano, la fiesta. Los tiempos verbales amarrados como helechos a una misma piedra. El pasado es una cosa rara para mí. Y la mayor parte de lo que he vivido ya no lo recuerdo. Vivo mucho más ligada al hoy y al presente. Recuerdo una carretera por donde pasé y sentí algo extraordinario, una puesta de sol o un rostro. Cuando yo era chiquita quería vivir con la libertad que vivían los varones. Pero no quería ser un varón, quería ser una chica, ¿no? Una chica que podía ser exploradora en África, astronauta, o tener varios amantes, o lo que fuere, digamos. Esto debe haber generado fantasías del orden de... ¿Y cómo es esto siendo una mujer? Mi familia, como todas las familias, era conservadora en algunas cosas y completamente libertaria en otras. Yo creo que la mamá, por ejemplo, me empujó a vivir el mundo, pero ella siempre se quejaba y decía que le hubiera gustado que yo me casara, tuviera niños y me tuviera más accesible. Pero yo creo que ella me mandó a la África Negra. Ella me compró esos libros. Ella amaba mucho la diferencia. Hay maneras de amar la diferencia aunque no te muevas nunca de tu pueblo y de tu casa. Perdón, tita, que yo me metí y fui primero. ¡Qué bonito! Estas son preciosas porque vos sabés que estas duran sin que no tengan agua. Vos siempre decís que me alcanza la silla. Yo creo que sí. Me tengo que poner la nona y el tío, y el titi. Como tener a la mamá para mí, tener a la tía. Se presentó el libro en Rosario y ya estaba sentada en la primera fila. Sacaba el pañuelito de su monederito y se secaba las lágrimas. Nunca me voy a olvidar de ese gesto. Tal vez viene a la isla, Manuel, este verano. Nos acostó tardísima anoche. Se quedó mirando tele conmigo en mi cuarto. Así que vimos una de... En History, una que se llama El Universo y hablaba de las tremendas estrellas dobles que colapsan y que son un peligro para el sistema entero. Y hay una además que está focalizada mirando la Tierra y parece que esa nos va a tirar un chorro de rayos gamma que nos va a dejar muertos. Taxista siempre, que me vienen a llamar y bueno, vamos, vamos. Pues yo me quedaría todo el día acá. No está tan simétrico. Ay, mira. Ay, mira qué bien que te arregló su hermanita. Este es el famoso tío Nene, uno de los primeros gays abiertos de este pueblo, que es mucho decir. ¿Dónde está el negro, el amigo de Nene? Está allá, no, no, no lo va a poder. Bueno, por eso. Me tenía miedo de no. No hace tiempo. Siempre delicia. ¿Qué haces, negro atorrante? Este fue el compañero y
amor de muchos años de mi tía Nene. Tenía una casa que, junto con mi tío, que había amoblado y puesto muy bonita, con plantas, con todo. Voy a hablar con Manuel, le voy a contar a Manuel que soy lesbiana, porque me pregunta por qué no me casé, etc. Sí. Bueno, ahora también se pueden casar las chicas entre ellos. Entonces, sí, a propósito de todo eso, sí, como es la primera vez que me hacen la pregunta que se aproxima, sí, voy a charlar con él. Acá podría ser mi parcela. Perdí. Me gusta la idea de que yo voy a estar acá dentro de unos años. Como un pueblito pacífico. No hay muchos diferentes, pero bueno. Yo conozco la historia de la familia, los fragmentos, los pequeños fragmentos de la historia de la familia a través de la voz del papá. Y lo contaba con un encanto precioso. Yo creo que cuando uno empieza a preguntar, el otro se da cuenta de que tiene una historia. Y que esa historia lo rebasa y que es la historia propia y la historia de mucha otra gente. Yo recuerdo cuando le empecé a preguntar muchas cosas al papá, que él en algún momento rompió en llanto y dijo, no le pregunté suficiente al mío. Y me parece que sí, que le gustaba que silvanara esa historia. Yo creo que soy como el instrumento de esa familia para contar esta historia, ¿no? Que es como los fantasmas y los aparecidos, ¿entendés? Es lo mismo, es como la familia que te dicta, da nombre a esto, da nombre, ¿no? Contalo, contalo, ¿no? Si no, todo se vuelve polvo. Porque son hilachitas los que una logra tomar, ¿no? Pero esas hilachitas brillan, duran mucho tiempo después. No sé para qué. Como las estrellitas hasta que se pierden en el vacío espacio, ¿no? Pero a mí, viste que yo no sé, no puede ser toda la gente equivocada, pero si han visto muchas apariciones, ¿no?, de gente que lo cuenta, así que yo pienso que hay algo que ya se ha acercado a la Tierra también. Acá si no fue trucada. Sí, que el 1% de lo que se haya visto. ¿Viste gente, por ejemplo, que le ha parado el año pasado, los motores y se llama una vaca volando en el cielo? Hay gente que dice que también. ¿Quién que dice que han desaparecido? Fue hombre aparecido, no sé. Se dan cuenta, pero algo hay también. Puede haber sido otra cosa. Puede haber sido otra cosa también. Pero de día. No digo que la gente que tomó la foto la trucó. 2 años. Sí, no le pude decir a mi mamá. Fui a la ruina de la chacra y mira, me traje este cascote porque es como traerme un pedazo de la casa que ya ni siquiera existe más. Son como secretos del corazón tan grandes que no se pueden enunciar, solo los puede escribir en los versos uno. Y cuando uno cuenta parece una tontería lo que está contando. Y quizás lo sea, pero no para la intimidad de uno. Igual el papá ya se había muerto cuando vine, ¿no? Con el papá lo hubiera hablado. Yo creo, porque con él hablábamos siempre estas cosas, ¿no? Sí, hablábamos de las cosas que nos daban nostalgia cariñosa y de las cosas que todavía nos daban mucha furia. Solo había grandes paraísos aquí alrededor y eucaliptus. Con mis padres en la última habitación, que vendría a ser ese tumulto que hay ahí. Porque era una casa de chorizo larga con muchas habitaciones.
poco estaba hecho con adobe y un poco con ladrillo. Me acuerdo cómo los echaron. Trabajaron estas tierras hasta el año 67, cuando asume como presidente Onganía. Y colocan a un ministro que se llama Rayo. Es un ministro que pusieron por 6 meses para que dictaminara la echada de todos los arrendatarios que el gobierno peronista protegió durante muchos años y que no los podían, no los podían tocar. Por eso cuando vengo acá me da la dulzura del recuerdo de la infancia y me da la furia, ¿no?, y la rabia de lo que fueron aquellos años terribles, ¿no?, en que gente que había laburado en el campo toda su vida tuvo que conseguir empleos de ciudad. Son los Bayoki, los dueños de esta estancia. Pero me acuerdo la cara de mi papá y de la sombra que había, digamos, ¿no? Detrás de los fragmentos, de pagarés en blanco eran tus manos, José Pedroni. A Elda Paván y Eduardo Velesi, a sus padres, sus abuelos y toda su ascendencia de sueño y de ceniza. Con la voz en bandolera mi padre cuenta, ellos inventaron un país sin saberlo. Inventaron la manera de alzar los ojos, el puño, el techo. No hubo guerreros en mi familia, ni doctores ni poetas. No tengo saga que contar ni epopeya sostenida con la espada en el anca briosa de una yegua. Solo un puñado de historias que ni registra siquiera el nombre de los árboles del río o de los pájaros que amanecían los días campesinos en un pueblito de Italia perdido con la muerte y la memoria de mis abuelos. Tengo por herencia un resplandor del Adriático y un enorme asadón que puebla todas las cosechas. El padre de mi madre tuvo como cuna los aperos de un buey que tiraba del arado. Clavaron las horquillas, una cama de bronce y extensas glicinas al sur de Santa Fe. Levantaban la cosecha propia y después enfilaban el buey hacia la pampa a levantar la cosecha ajena, sin conquistas de indios ni desiertos, amparados por el rezo, la voluntad y el lucero. Hubo, eso sí, un pariente que tocaba el acordeón en mi familia y amistad con peones guitarreros que venían, vaya a saber de dónde, sino de esta tierra buena para cruzar el precio del olvido y la pobreza. En tiempo de langosta o sequía, en tiempo de mentira, cuando los cerealistas se lanzaban a quiebras fraudulentas, nube negra, pájaro de rapiña, o era alto el arancel llegado el momento de cambiar por vacas al gringo y todo su esfuerzo. Mis abuelas cambiaron el percal de sus vestidos por las ásperas bolsas que sobraban del maíz o del trigo. En tiempo de langostas o sequía, en tiempo de mentira. La tía Asunta asaba las castañas, un revoloteo de faldas y pañuelos negros en la negra garganta del horno chacarero. La tía Asunta contaba cuentos, la Biblia era su arsenal pasado por el tamiz de las cocinas y establos de Italia. La tía Asunta contaba la fábula de la mula que se volvió estéril por no querer cargar al niño y a su madre, huyendo de Herodes, de la matanza, estéril por no creer
en la certera realidad de los milagros, el poder de la imaginación, digamos, o la imaginación al poder. También contaba la historia del anciano que plantara una vid, aunque esta vid no diera frutos en la vida del anciano que la plantara. Y jugosas uvas cosechó el anciano, púrpura, ámbar, carmesí, entre las hojas verdes que reflejaban los soles resecos de la vieja Italia, como milagro para aquel que sin importarle su propia muerte, a favor de la vida la plantara. La tía Sunta contaba cuentos llenos de viejas maldiciones y milagros ligados al sudor, la justicia, el trabajo. Polvo enhebrado a las voces de las cocinas y establos de Italia. Polvo, palabras recogidas por los niños de su familia como herencia de clase y sangre fragmentadas. Hubo pacíficas revueltas contra los dueños de la tierra, muchas deudas, un fonógrafo donde cantaba Gardel, casamientos, bautismos, entierros al final de las cosechas. Yo me crié en la pampa húmeda, verde farallón de sueños y de chacras. Peones y campesinos fueron mi ascendencia. Palabras italianas, guaraníes, quechuas se mezclaron desde niña en mi alfabeto. No tengo saga que contar, ni epopeya sostenida con la espada en el anca briosa de una yegua, pero sí un puñado de historias que rescatar, donde se cuentan para memoria de la aldea apariciones, desapariciones en la noche cruenta y un enorme asadón que puebla todas las cosechas. Pajaritos te acompañan, bonito, ¿eh? Los últimos años, la mayor parte de lo he escrito acá. El sitio se imantó y se volvió un lugar para la escritura, esta casita. Entonces, yo entro y al día siguiente ya es como si se apretara un botón. Soy la única que quiero de mí, la que vive sola y la que está ahí leyendo y escribiendo, ¿no?
mi cuaderno escribo como libre y tranquila y sin ninguna pretensión de que nada sea bueno ni que nada sea literario. Pero a veces sale algo de allí sale un verso que después me lleva al papel o a la compu o a lo que sea, digamos, y a veces hay un poema entero ahí. Me parece que en este cuaderno lo que hay es un gesto lírico constante aquí. Y yo lo lírico, que es lo único que me importa en la vida, siempre lo trato así como, bueno, son esas cositas. Es la manera de tratar lo que más te importa como si fuera algo muy pequeño. Por ejemplo, ¿qué escribí? De unas cabritas, digo yo, de unas cabritas que se me aparecieron ahí, ahí en el fondo, digamos, que fue algo como una visión maravillosa, ¿no? Los cuadernos son el ejercicio. Es como agarrar un instrumento musical y tocar, por tocar. Es un ejercicio de centrar la atención. La atención, ¿no? O sea, lo que pasa dentro mío, lo que pasa afuera, lo que pasa dentro mío, lo que pasa afuera. Pero hay una emoción muy particular que uno tiene cuando está escribiendo un poema. Cuando ese poema va a terminar siendo un poema. Pero no tengo esa felicidad de hace muchos meses ahora, ¿no? No sé lo que es un verso, no viene el verso. Hay algo que me dice todavía no. No, todavía no. Ahora deposito las esperanzas en marzo, que se va todo el mundo, no viene nadie y yo voy a tener que lidiar con que estoy solita y con que la felicidad de estar solo mucho tiempo te la da la escritura. Pedacito que sobre, yo lo planté. Suerte tuve. Todas las plantas que están en casa es todo de gajo. Gajitos chiquitos y lo que sea, yo lo planto. Bueno, por lo menos el abono lo tenemos. Dale. Che, Juanchi, si tenés varios mangos, plantate uno aunque sea. Sí, pero mucha sombra ahí en mi casa. Demasiado sombra. Ya es un árbol, eso ya está por dar. Vos tenés varios, me acaba de decir. Todo depende. Decime, ¿y todos los que sembraste te nacieron? Todo. Lo regué ayer, o sea que está medio, la tierra medio blanda. Pobrecito. Le tengo que hacer como un cosito así para regarlo, sí. ¿No? Un cosito, sí. alrededor. Hay uno que sale en un libro nuevo que estoy escribiendo ahora y hablo de vos. De vos cortando el pasto, que sos como una beldad. Yo soy la obra de arte. Le tengo que dar. Pobres pajaritos. Yo soy la obra de arte de varios. Suerte, hermano. Acá construimos jardines que dialogan con el monte, ¿no? Mientras que los jardines ciudadanos son hechos por la mano del ser humano, ¿no? Así que el jardín es una pasión que cuida. Y el monte es una pasión que arrasa, ¿no? Este jardín no necesita prácticamente nada de mí. Yo vengo, planto, y después vengo en otra época y podo un poco. Los fresnos y los sauces vienen por su cuenta y uno deja algunos y otros si se tuercen mucho, o como este álamo que se está por caer, uno piensa que hay que sacarlo. O el hibiscus este, la rosa de Siria, que también vos plantás una rama y de pronto tenés un gran mato, ¿entendés? Por lo menos a mí me gustan esas plantas, las que no tenés que cuidar demasiado, sino las que se vuelven nativas. En la placidez de la isla, todo se vuelve nativo. Y lo que no se vuelve nativo se seca. Porque aún viviendo de manera constante aquí, es muy difícil cuidar, por el régimen de marea, cuidar los arbustos, las plantas pequeñas, ¿no? Yo si pudiera pondría paraísos acá, por ejemplo.
Pero no vienen los paraísos. O pondría arbolitos que son de mi infancia. Jacarandá, paraísos. Pero los árboles que tienen raíz profunda chocan rápidamente con las vetas de agua que están muy en la superficie y se pudren. Cuando vos ves la belleza natural, la que nació sola y se autorreguló, llega una magnitud de belleza que ningún jardín real ni ningún cuadro de Manet llega. Vine por primera vez al Delta en el año 1976, poquito antes del golpe. Fui al Arroyo Felipe, no sé ni por qué, pero cuando conocí el lugar, yo dije, yo me quedo acá, porque fue como si llegara al Edén, al paraíso terrenal en medio del infierno en que estábamos viviendo en Argentina. Y al poquito tiempo ya estaba viviendo acá, donde pasé todos los años de la dictadura. Se oían las sirenas en la noche. Pero nunca he entrado en el Felipe. Estábamos como explorando los alrededores, en realidad. No había una idea fija de alquilar nada. En el embarcadero había un cartelito que decía que se alquilaba casita. Y alquilamos la primer casita con la negra, mi amiga uruguaya. Eras valiente, mi negra, y yo no me quedaba atrás. Enfilaste el Citroën recién comprado al monte y nada nos detendrá. ¿Te acordás de aquellas siestas, la cerveza helada? Dios, cuánta pavura y cuánta fiesta. Éramos mejor que Bonnie and Clyde o Thelman Lewis. Dos chicas del Plata buscavidas, dos bolitas argentinas que le hacían frente al desempleo. ¿Qué pasó después? Ah, sí, fuimos pibas del 70 y más, y ahora somos dos viejas que nos da la risa. Nos fuimos a vender y yo no tenía ninguna confianza en su calidad de vendedora, pero fue excelente. Vivimos excelente. Gracias a que yo vendí toda la billutería. Cuando te conocí a vos, debo haber tenido 28 años, una cosa así. Ella es más vieja que yo. Sí, tengo como un año más que ella. Menos de un año. Menos de un año, sí. Frente a la rústica mesa de madera veo nuestras manos. Hacha y martillo vienen dándoles una forma cuadrada, hermosa. Cabe la llama de una vela entre tus manos, el mate caliente y la más sutil de las caricias, ordenada, lenta, como una danza de hojas en ciertas tardes de verano. Puedo escribir poemas, lo sé, con las voces y los días que cayeron en el tobogán de sueño de los años, en esta rústica mesa de madera donde reposan nuestras manos. En un momento determinado nos pidieron la casita y no había dónde mudarse. Me acuerdo de la mañana temprano de bruma que nos fuimos con la lanchita y los cuatro trastes que teníamos rumbo a Buenos Aires y... ¿No? Eso, bueno, eso sí que era para filmarlo. Que fue... La imagen es la siguiente. Sí. Una chata llena de cajones con libros. Chata cosas, chiquita tú, era. Sí. Y una silla puesta arriba de todo ese montón de cosas. Y era muy sentada. Yo sentada silla. Llorándome todo porque me iba de la isla. Sí. Bueno, entonces... Era muy linda ver la imagen hacia la reina en sus malas épocas, ¿viste? Se le había ido el trono. Totalmente, la reina en sus malas épocas, es verdad, es verdad.
Argentina no puede ser bolita. En sentido antiperonista. Pero además, pues, si está lleno de gorila, ¿cómo que no va a poder ser gorila? No, digamos, pero yo... Ojalá no se pudiera ser gorila. Lástima que tenemos que pelear contra los gorilas todo el tiempo y sin parar, ¿viste? Fauno, méteme en tu fauno. Íbamos al Odeón, ¿no? Te daban desde Ingmar Bergman a la Coca, te daban todo, digamos. ¿Cuál era? El Odeón en Rosario. Ah, en Rosario. ¿Sos de Rosario, Tata? Pero la boluda ahí igual es buenísimo. ¿De qué lugar? Catamarca. ¿Qué lugar hay ahí? Salta y de la bueno, yo no sé qué es, pero leyendo el jefazo y pensando en el Evo Morales, no es ni el capitalismo ni el socialismo tal cual lo tenemos visto. Es otra cosa que todavía hay que construirla. Hay que construir el capitalismo moderado y con inclusión social para después construir otra cosa. No. No, sí, pero eso es lo que viene sucediendo. Y bueno, es lo que viene sucediendo, pero no es incluso ni incluso con eso, Evo. Es lo no que viene es ni sucediendo. Eso ni es el socialismo tal cual visto. De todas maneras, acá en Argentina hay una clase obrera, trabajadora organizada como no hay en ningún país del mundo. Y sobresale el peronismo. A Perón. Sí. Gracias al peronismo con todos los vicios del peronismo, sin claro, duda. También. Lo que vos quieras. Pero que limita al capitalismo, no pueden hacer lo que quieran. Como hacen en Brasil, como hacen en todo el mundo. Bueno, entonces no veo por qué vos no apoyás lo que pasó en el 2001, 2002, cuando se tomaron todas las fábricas, cuando en realidad pasó eso exactamente, digamos. No sé si pasó tanto eso. Me parece que no. A ver si pasó tanto eso. Han tomado un par de fábricas. No. Aparte no cambió la relación de fuerza en el país tampoco, en ese momento. No, pero mostraron una enseñanza que mejor no olvidarse. Sí. Porque no hay muchas enseñanzas del movimiento obrero sindical para seguir adelante, ¿entendés? Me parece que si hay una enseñanza es la de esta, no es la del otro. Lo que pasa es que vos del movimiento obrero ves solamente la burocracia, esa cosa, y hay otra cosa. ¿Por qué me endilgás a mí de que yo veo solo eso y vos veo otra cosa? El Tata es un gran lector y tiene una gran biblioteca. Y se puede hablar de todo con él. Sí, no. Y él es mi héroe personal isleño. Vos ya lo sabés porque yo te lo dije. Vos una fantasía en público. Tuya. Yo tengo algo de budín de pan. ¿Lo hiciste vos? Lo hice con mis manos. ¡Hala, mierda! ¡Qué bien! Sí. ¡Qué alegría! Bueno, un pedacito para cada uno, por ahí alcanza. Un día, una mañana muy temprano en el Arroyo Felipe, porque yo la conocí en el Arroyo Felipe, yo salí a caminar y escucho un sollozo. Miro hacia enfrente y la veo a Diana en el muelle sollozando. Entonces me cruzo para preguntarle si la podía ayudar en algo. Y ella estaba muy compungida porque había visto un aguilucho que estaba atacando un nido de, no sé, de torcazas, creo. Y yo dije, está bien. Y dice, está bien, bueno, es la cadena alimentaria, pensé, es así. Pero claro, ella lloraba por el aguilucho y dije, bueno, está bien, ya, está bien. Muchos años después, esto habrá sido 77 más o menos, 76 nos conocimos, 77. En el año 95, leyendo una feminaria, veo esa imagen de la cual yo me había reído desde la percepción de ella. Veo esa imagen hecha poema en una poesía que ella le hace un poema a las madres. Cuando vi eso fue tan conmovedor porque yo dije, qué bárbara esta mina. Cacería. Cruzo un aguilucho, un lento vuelo preciso y una pareja de torcazas lo sigue con dementes gritos. Se ha movido Orión hacia el oeste y las pléyades cayeron. Se sacia el hambre de la noche, la zarpa silenciosa, el pico y el día inicia su conquista. Devora la hormiga grande a la chica. Acosta el mundo. Cruzo un aguilucho en lento vuelo preciso
lleva el coro demente de la madre y un pichón o dos en el pico. Aquí el vino ya, no, ya me hace ir y venir las imágenes de lo que me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de vos con unas flores rojas que te ponías en el largo pelo. Claro, oscuro. Pues yo decía trenzas y andaba con flores y... Aquel verano del 77 llovió tanto, me acuerdo. No paraba de llover. Tributo del Mudo fue escrito completamente acá en el Delta, en el Arroyo Felipe, después de un periodo muy largo de silencio, donde yo no podía escribir, donde mucha gente no podía escribir. Es un libro de poemas breves, en realidad, ¿no? Así sacados como hilachas del silencio, ¿no? Porque desaparecieron los cuerpos y desaparecieron las voces. Entonces, en ese proceso de desaparición de la voz, también desapareció la voz poética. La atención puesta en otras cosas, en lo que se dirían las pequeñas y las inútiles cosas, te salvaban del miedo y del horror. Es difícil mencionar sin aspamento lo que fueron esos años para los que no lo vivieron, ¿sabes? No creo mucho entre el sí y el no, el blanco y el negro. Yo creo que la vida está hecha paradójicamente de uno y el otro, uno y el otro, uno y el otro, ¿no? Hay que ser flexible como el junco, porque en cuanto apretamos demasiado un tanto, todo se desarma, ¿entendés? O todo se convierte en una mentira, digamos, ¿no? Es la fuerte lección que te da vivir un tiempo largo y en silencio en la naturaleza. Como siempre que se refuerza un poco algo, tiende a matar al resto. Instante, viste que cuando se inicia el libro, ¿no? Que mira las cosas minúsculas y la grandeza que tiene en nuestra vida. Incluyendo, qué sé yo, la perra que corre una gallina, ¿entendés? Y que me dice, ¿por qué no me soltás? Y me dejas agarrar esa gallina. O el deseo humano que corre a otro humano, digamos, ¿no? Y que
y que también dice soltame, que lo que quiero es devorarme ese objeto. Y luego con la emergencia social de los 2000, ¿no? Que no entraba en las teorías de los partidos políticos de izquierda habidos, sino que los rebasaba todo el tiempo, ¿no? y que actuaba por necesidad y reclamo del imprescindible, ¿no? Y que también era como la rebelión del instante, los acampes, los piquetes, los, ¿no? estas cosas inmediatas, digamos, ¿no? Las tomas de las fábricas, estas cosas que sucedían muy rápido y que se da un salto histórico en ese momento. A mí me parece que es una lección que no se olvida y que ninguno de nosotros la va a olvidar, ni los más jóvenes ni los más viejos. Qué pena me da, no sabes. Estas tormentas siempre hacen algún destrozo. Todo se destruye y todo se recompone aquí de una manera extraordinaria. Todo se transforma incesantemente. Como se transforman las relaciones humanas también. Pero acá es muy cambiante todo. O amanecés y subió el agua, o vino una tormenta y... Se llevó el álamo. Se llevó el álamo. Por eso acá es como que la naturaleza tiene otro movimiento. El delta y eso se creo mueve. Que le da su interés, ¿no? Sí, el delta se mueve todo el tiempo. A lo mejor mañana no te podés ir a Buenos Aires porque está todo inundado. Yo pasé por acá hace 2 días y le digo al Tata, estoy harta con esta agua. Y va a subir el agua y él me mira y me dice, y la isla es así. Es eso, ¿no? Sí, sí. La isla es así. Me van a salvar al celito, ¿no? Que está ahí abajo. Todo, vamos a hacer todo lo posible. Por favor, te lo pido, porque me va a quedar más pelado ahí que no sé qué, sino. Y lo tengo desde hace tantos años el celito ese que me da pena. La escritura siempre me centró y me salvó la vida. Me evitó que me perdiera en la guerrilla, en las drogas, en los viajes, porque siempre estuvo ahí para que yo me agarrara de ella y para que abandonara el resto para dárselo, ¿no? Casi en cualquier vida humana hay algo que te salve de que estalles en pedazos en determinados momentos. Y no importa qué, puede ser la escritura, puede ser... tu mujer, tu marido, tus hijos, cualquier vida humana tiene momentos de esos, ¿verdad? Por supuesto que la escritura es un vértigo también, y por supuesto que uno desea eso. Lo hermoso es tener como las dos instancias, ¿no? El vértigo y el retorno, el vértigo y el retorno, ¿no? Es la diferencia entre el aventurero y el viajero que vuelve y cuenta, ¿no? Y es lo que te permite seguir escribiendo. Cada uno tiene un camino, ¿no? En mí la escritura ofició de empujarme lejos y afuera y de traerme de vuelta de nuevo.
Rosario Negro era uno de mis libros más amados de esos años de la infancia. Todo Salgari. El haber leído estos libros de aventuras en la infancia son los que después hicieron que me colgara una mochila al hombro y que saliera al mundo durante años, ¿no? Y que viviera aventuras, algunas tan poderosas como las que se narran en esos libros, en realidad. Pero cuando yo era niña había decidido hacerme monja para poder ir al África. Cualquier cosa valía para ir al África. Porque fue el último continente desconocido todavía como continente, lleno de sorpresas, lleno de... Entonces hubo un periodo en mi vida en que yo lo único que quería era andar. Y otro periodo en el que solo me quería quedar. Pero son como las dos caras de una misma moneda. Quedarte mucho en un sitio, en un sitio, en un sitio, en un sitio, es igual que el viajar y recorrer los mundos de leyenda, digamos. Son los viajes del corazón, los viajes del espíritu, ¿no? Que son tanto el uno o el otro. Pero un día, caminando por el fondo del monte, encontré un lugar acá en la isla y dije, ah, hoy llegué a África, la isla es África. A mí me parece que mi voluntad, por lo más simple y lo más hondo, que es una voluntad que tengo desde chica, pero que en el proceso de apropiación del oficio no era tan fácil, digamos, de enunciarte a vos misma que querías eso, eso que ahora yo digo que quiero, lo más simple, lo más hondo, eso que todo el mundo entiende. Esto no tiene nada que ver con decirle no a la historia de la cultura y del arte, porque mi enseñanza es una enseñanza letrada. Yo debo saber más y más para llegar ahí, lo cual no me asegura que con eso voy a llegar ahí. Son otros los misterios que hacen que un poema se aproxime a ese lugar o no. Y quien está educado en una cultura no letrada
va a llegar por los procedimientos de la cultura no letrada, que son tan exigentes como la letrada. Entonces, tanto en un caso como en el otro, tu trabajo no cede ni cesa nunca. En ese sentido, creo que es deber del artista saber y probar muchas cosas. Y ser libre en medio de esas cosas que prueba. Transgredirla, colocar su punta de originalidad sobre esa larga enseñanza que la lengua y la poesía ya trae consigo. Y que es un deber maravilloso cuando el deber no es obediencia debida, cuando el hacerte cargo de aquello que parece que te fue regalado, que es un don, ¿no? Y hacerte cargo volviéndolo lo más hondo y preciso del mundo, yo te digo que ahí es donde te quiero llegar. Simple y hondo. Así de pronto, y sin que nadie las llamara, las dos cabritas aparecen correteando al fondo de la casa con una gracia imposible de esquivar. Una negra y otra blanca, en manchas marrón rojiza, se paran frente a la ventana y me miran con sus ojos dulces, sus cuernitos, como un retablo medieval sacado de mi infancia, y me derrito. Es de lo único que quiero hablar. ¿Dónde se ha visto? Cabras en el monte del Delta. Si ustedes andan por otros montes, carajo. Me peleo así, aunque no puedo dejar de mirarlas y balamos juntas entre risas hasta olvidar que yo quería irme a otra parte en la poesía. Algún corral cerrado frente al cual la audiencia me tomara en serio como toma a los jóvenes y a los maestros. Y no andar topándonos y cayendo sobre el pasto, envueltas de carnero con estas cabritas jóvenes y hermosas mientras sale el sol y trinan las ranas en la zanja, como trinan pájaros, palabras llevados por el viento sur que despeja las nubes mientras todo baila. Thank you.